hemos venido queriendo desarrollar programas que generen cohesión en pro y en beneficio de un mismo objetivo, como es desarrollar, potencializar todas las fortalezas que tienen estos jóvenes de lo que es la zona de norte, especialmente el barrio Los Colorados, a través de diferentes estrategias que les permitan motivarlos, sentirse identificados. Por ejemplo, hemos desarrollado una orientación vocacional y profesional muy interesante, pensando en el proyecto, en el futuro de ellos, en términos de entrenarlos en enfrentar procesos, por ejemplo, de entrevistas laborales, que se reconozca también en todos sus potenciales. Aquí nosotros nunca hablamos de debilidades, porque el ser humano nunca es débil, el ser humano siempre tiene un gran potencial y frente a eso hay que irlo desarrollando cada vez más. Nuestro programa específicamente se llama El Color de la Esperanza.